Muy tranquilo, la verdad que fue algo muy ameno. Estuvimos con Roberto Arias, integrante de la otra lista, charlando de la vida, de anécdotas, de la verdad que la pasamos muy bien, entre risas, mate, todo muy bien, sin ningún problema, sin ningún problema. Por ahí creo yo les hubiera gustado que fuera a participar más gente, había muchos eventos en la ciudad, capaz que eso también haya afectado un poco, pero bueno, ahora todo un desafío para adelante, ¿no? Sí, la verdad que bueno, me hubiera gustado que más vecinos fueran a votar, pero bien, 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 agradezco a la gente que se comprometió y se tomó un tiempito y fue a votar, ¿sí? Y bueno, y ahora ya de hoy ya empecé a andar, tengo muchas cosas para hacer, he andado hablando con un par de gente, vecinos del sector, así que bueno, a trabajar, a trabajar. Le pido a toda la gente del sector que, bueno, que nos acompañe en esto, nos acompañe en el cambio que quiero hacer en el sector, que lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Porque bueno, no lo voy a poder hacer yo solo, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas necesidades en el sector y bueno, vamos a tratar de sacar todo adelante. ¿Quién te acompaña? Me acompaña Iris, mi compañera de fierro, como siempre. Ella siempre, en todo, la verdad que es de fierro. Bueno, como te digo, voy a dejar un número de celular, he armado un grupo de WhatsApp para todos los vecinos, los que se quieran ir sumando, ¿sí? Bienvenido sea, vamos a trabajar entre todos juntos para pasar las inquietudes, las ideas, lo que quieran, comentarios, lo vamos a ir receptando y pasando a las distintas áreas. Mi número es 3537-662533. Así que bueno, me mandan un mensajito, una llamada y les voy a responder a todos. Bueno, todo un desafío también. Todo un desafío aquí al lado. Es difícil seguirlo, José. Sí, es muy difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, sí, está muy, 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 muy a full para sacar adelante el barrio, que nos, es que lo nos hace falta. Es siempre que... colaborando, Iris, con la... Siempre, 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 siempre. Siempre para adelante y colaborando con él por la fuerza que tiene para sacar esto a flote. Bueno,